Ahí está la calabacita. ¿Qué ondas? ¿Cómo están? Hoy Ay, ya me está venimos sacando. a enseñarles. Les vamos a enseñar hoy un lugar que está bien chivo aquí en la tierra de Baní. Vengo con mi amiga Carmen, esta belleza de mujer. Vengo con Yahel y con Alaya. Ajá. Venimos con Yahel, con Alaya y Carmen. Se llama Tierra Tropical. Y está muy chivo. Les vamos a enseñar qué Hermoso, ondas, cómo está esto aquí, para que disfrutemos. hermoso. Mami, la única que dice. Hemos llegado Ah, pero ya a Tierra llegamos. Tropical. Y ya hemos llegado, mami. Ajá. ¡Qué lindo! Y yo poniéndome el cinturón. No, tienes que quitártelo ya. Bueno, Ay, hemos cómo va muy llegado lento. al Pumpkin Patch. Aquí estamos en Baní. Así que vamos a hacer este recorrido, vamos a disfrutar. Buen día. Vamos a disfrutar y vamos a ver qué ondas, cómo se ve todo esto. Miren a Hola, Yayita, aquí. saluda a Laya. ¿Qué ondas? Estamos aquí en la tierra. Miren a Carmen, qué linda Carmen. Y ahí ya Angelita. Bueno, mírenlas a ellas, están disfrutando. Miren qué lindo, qué bonito. Vamos a hacer el recorrido entonces. Bueno, cabe destacar de paso ya. Eso es maíz, yo sé que eso es maíz. Cabe destacar que solo el ambiente, el paisaje se siente bien chulo, bien bonito. Carmen quiere que le tome una foto ahí. Eso. Ahí está, Carmen, ya salió. Tenemos los campos de maíz. ¿Cómo están? Ay, tenemos un laberinto de maíz. ¿Quieren entrar al laberinto? Eso. Ya, yo tomé varios. Eso. Sí. Bueno, ahora vamos a entrar al laberinto del maíz. Sí. Bueno, ya de entrada aquí dice, cuidado con las abejas que están trabajando. Así que Wow. vamos a ver que vayamos por aquí. Mami, yo como que no quiero grabar. Mi camarógrafa. No te rías. Okay, solo porque no me vaya. Déjeme ayudar a la camarógrafa. Vamos. Que levantar a alguien. Sí, porque aquí eso está muy mal puesto Sí, ahí. claro que sí. Bueno, vamos pasando por un laberinto de maíz. Y también va bailando. Por aquí, por aquí. Carmen quiere que le tomemos fotos en todos lados. Vamos a tomarle la foto. Sí. Ah, bueno, yo me meto por aquí. Ahí está ya la foto. Cuidado con las abejas. No, mi amor, por ahí no te puedes meter. Cultiva memorias. Mami, una pregunta. Entonces, no caen las abejas. Vámonos por aquí entonces. No caen las abejas. Tengan cuidado que no quiero que se caigan. ¿Vieron la película de Los niños del maíz? Bueno, algo así me estoy sintiendo ya. Ya yo me estoy asustando porque, y para salir de aquí, Carmen, si no encontramos cómo, Bueno, pues vamos porque a devolver. no hay Vamos señalización. a devolver. Ay, bueno, aquí hay dos amigos y no hay Si que nos hacer. perdemos en estos campos. Bueno, yo sí sé de dónde venimos. Ay, aquí no hay salida. Sí, aquí hay entrada para allá. No, mejor por acá. Mira, mira, mira los maíz, mira, 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 mira. ¿Maíz? Mira. Sí, mira el maíz aquí, mira. Mira cuánto hay. Vamos a comer elotes. En mi país, Carmen, se le dicen elotes. Elotes. Ajá. El asunto es que yo no veo señalización aquí y que la salida por aquí, por allá. No, ahí no hay paso, miren, ahí no tenemos paso. Ya ves. Así que por lo menos sabemos que esto nos va a dirigir. Cuidado. Pero si no, pero mami, si por el otro lado sí había también.
Ajá. ¿Se perdió Carmen o viene ahí? Llegamos a un huerto. No, pero estamos... Vamos a ver qué hay en la casa. Hay un camino por allá. Saludo. Ay, mi madre. Bueno, llegamos aquí. ¿Cómo están ustedes? Todo bien, todo bien. Saluden a ese señor que... Es el cuidandero de la zona. Ay. Carmen lo descalabró ya. Carmen, hay dos caminos para allá. Miren, ya. Vamos a ver este. Ah, y hay otro también. Yo le ando tomando fotos a ella por todos lados. ¿Vieron qué chivo? Miren. Ok, ya vamos a ver. Me voy a tomar un selfie yo aquí. Por favor, tenemos que devolverlo. Ya me está dando miedo. También mira, por allá. Mami, mami. Para arriba. Ay, mi madre. Mami, por allí, no, vámonos por el otro. Mira, camino. Mira aquello allá. Ay, mi madre. Ay, eso ya me dio miedo. ¿Vieron? Uy, ese quedó enterrado ahí. Ay, mi madre. Ay. ¿Vieron? Se enterró. Ay, mi Dios, tengo que meter un poco. ¿Por dónde, mami? Ahora hay dos caminos. Hay dos caminos. Vamos a perder. Vámonos por... Y logramos salir, miren. Ya, Wichita. ¿Por dónde era el laberinto? Ay, vamos a ver esa casita del laberinto aquí, mira, pero salimos del otro lado. Mami, miren vamos. Qué bonito. Vayan, que les voy a tomar foto ahí. Mami, yo quiero ir para la parte de la casita. Ah, después vamos a pasar por allá. Eso. Está bien bonito, en un ambiente bien familiar para traer a los niños. Sí. ¿Y qué es lo que le pasa a Laia? Mami, hasta no tienes que deber sentarte. Estamos en los campos de calabaza. ¿Alguien se va a mojar? Son anaranjadas, pero con este celular se ven amarillos, pero no le den mente a eso. Bueno, subimos a Carmen al tractor. Ella no puede decir que no anda gozando. Mírenla ahí gozando. Salude a la cámara, Carmencita. Dígale qué onda a la gente de YouTube. Hello, ¿qué onda? Un viaje en el tractor. Miren qué chivo. Aquí tengo un espejito para verme bien chiva, bien bonita. Me voy a bajar para que la haya sufrido. Ay, sí, por fin. Por ahí no se sube. No invente. Por ahí te lo voy a encontrar yo. Lo que pasa es que la planta de calabaza es una de las plantas que no se sabe. Eso. Wow. ¿Qué es lo que le pasa a Laia? ¿Qué es lo que le pasa a Laia? Ah, es que ella quiere ir a ver. Hay conejitos y mira, son dos mis madrigueras. Ajá. Mira. Ay, qué bonito los conejitos. La letra de este disco me recuerda a mi tiempo de antes.
exactamente como eran los tiempos, lo que ese disco dice, oíste, así era la mamá, no dejaban salir a uno con el novio día aquí a la esquina. Y por cualquier cosa se ponían a hablar la gente. Miren ese gallo, ¿no? Y todavía pasa así a veces, Carmen. Sí. ¿Cuál avestruz? ¡Ay, miren qué chiva! ¡Mira! Ay, ¿Y ese espérate, tipo de gallo? ¿Y el grande? ¿Cómo? Y Natier, si ves este video, dale like. ¡Ay, mira! Este es un avestruz. Ajá, miren qué bonita la avestruz. ¡Mira el conejo! Pero vio la gallina y... ¡Ay, no, la gallina no me llama la atención! No, pero que ¿cómo tienen el cabello? No, es que desde chiquita le he conocido así. Y por cierto, no tiene mi prima. Con moña. Dale, no la había visto con moña la gallina. Dale like. Mi amor, si te acercas mucho a la cámara, no te ves. Es Gabriela. Por eso, dale like, Natier, primita. Ah, mira el conejo que está allá en la madriguera, Alaya. ¿Lo viste? Ven, mami, le voy a hacer por eso y metido en ese hoyo. Mírenlo ahí en su madriguera. Mami, ¿cuándo tú estabas caminando ahora? Ay, hombre. Ajá. No, son chivitos eso. No, son los chivos. ¿Cómo que oveja? Eso no es oveja. Hay unos chivitos. Ah, usted. Esa son cabras. ¿Cabras? Hay cabras y ovejas. Hay cabras y chivos. Se asustan, pero son amables. Ese es el padrote. Mira, ese es el padrote. Ay, mi madre. No, mira ese otro gordote negro. Están grandes, bonitos para comérnoslos en diciembre. Ay, pero ese tiene unas tetas, ese mujer, ese hembra. Mira este gallo peludo. ¿El qué? Un gallo peludo. Un gallo plumudo será. Mira ese. Ay, miren ese gallo. Qué bonito. Qué bonito este ese gallo. Miren el área de los inflables para los niños allá. Y aquí la familia de ustedes. Comparte. Esa es la familia de ustedes. No, de todo lo que. Bueno, señores, todos los que están viendo el video, aquí está su familia. Pasamos visitándola, le mandan un saludo. Miren, aquel cuando dije su familia brincó de una vez también. Mira, chiquita, si te caes para allá, te cómelo, pues. ¿Qué fue? ¿Qué ondas? ¿Lo puedo tocar? Ajá. No lo alcanzo. Pues yo sí. Miren a Laia ahí tocando el chanchito. ¡Ay, mira! ¡Mira, eso le encanta! Él va a alimentar a los chivitos. ¿Y el tuyo? ¿Ah? Ve, trae uno. Sí, mi amor. ¿Qué dijo? Esa fue la cabrita que dijo. Esa habló. Ay, mi madre, mírenla a ella cómo se subió. Cuidado si se cae ahí. Ya. Esa está grandota. Cuidado si se caen. ¡Ay! ¿Qué le hizo? Le estornudó. Un peo. Fue como que se le salió esa. Cuando ya se subió al subirse, la presión lo sacó. Se tiró un peo el chivito. No, este no se lo va a llevar. Yo pensé que había estornudado. No, no, estornudó sí, pero por aquí. Oíste, no te equivocaste. Lo único que cambió el lugar.
Bueno, ya se han quedado a disfrutar ahí de los chivitos, les han gustado, no se quieren mover para otra área. Pero en verdad está bien bonito, se puede venir a disfrutar, pero ya mañana es último día. Pero esta actividad está muy bonita para venir en familia, la verdad que sí. Bueno, nos vamos a ir a dar un paseíto ahora. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. A llover, pero vamos a entrar al campo de los girasoles. Aquí están bien chulos. Yo corté un girasol. Miren el girasol que yo corté. Casi me dan una pela por haberlo cortado, pero sí. Yo me lo voy a llevar. Mami, no lo vamos a llevar para casa. Miren qué lindo los campos de girasoles. Miren qué grandote. Sí. Vamos a entrar aquí un poquito. Wow, esto es lindo. Miren qué lindo. Ay, mira ese, ni qué alto. Sí, miren qué hermosos los girasoles. Ay, mira ese con abejas. Mira ese.